Chile. Ay, muchas gracias, Fran. ¿Cómo estás? Bien, y tú, estaba súper nerviosa, pero bien, muy feliz. Me imagino que no, ni imagino los nervios de ustedes allá arriba, realmente de mucha admiración y respeto. Gracias. ¿Cómo te llamas? Javiera. Hola, Javiera. Hola, Fran. Va a dar un abrazo. Sí, voy. Yo me acerco. Ya estás en el equipo. Yo me acerco. Sí, ya estás conmigo, aunque lo quieras o no. No, sí, allá. Ay, no, lindo. Y ahora te voy a preguntar muchas cosas porque me da mucha curiosidad saber todo de ti. ¿De dónde vienes, Javiera? Cuéntanos. Bueno, yo soy de Maipú. Desde chiquitita que me gusta mucho cantar. Obviamente ha sido difícil el camino, pero estoy retomando para seguir con todo porque esto es lo que amo hacer. Mucho. Mi pasión. Y se le nota. Se le nota. ¡Se le nota! ¡Vamos! ¡Vamos, Javita! Tomé un poquito, a los 16 clases, de un poquito de canto lírico igual. Canto lírico. Ajá. ¿Y cantas en español también? Sí. ¿Sí? Me encanta. Yo, en verdad, me di vuelta porque ¿quién se atreve a cantar en una canción de Bjork? O sea, encuentro que es así, de verdad. O sea, para aquellos que no conocen, esta canción es de Bjork, ¿verdad? Y ella es tremenda y es tan original. Y tan única, y lo diste todo. O sea, lo que escuchamos, que diste todo, ¿cachai? Muchas gracias. Y es muy, sí, y es muy teatral, y de muchos recursos vocales. Que el grito, que la voz así, que la voz asá. O sea, tu trabajo y manejo vocal está tremendo. Y me da muchas ganas de explorar qué más podemos hacer juntas para que sigas adelante con tu camino en la música. Muchas gracias por la oportunidad, Fran. Estoy muy contenta. Ay, muchas gracias. Bueno. No, tremendo. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a todos. Gracias y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Con cuidado. Con cuidado, cuidado, sí. Eso. Epa. Ey. Edición. Sabe caminar con zapatos altos.